Hola, hola, ¿qué fue? No mire la cama, mírenme a mí, por eso dice que... A eso, hola, ¿cómo está señora? Señora, señorita. Señora, ya porque ya soy mamá. ¿Cuántos hijos tiene? Bonito. ¿Él es su hija? Sí. Pero está separada de su esposo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Ya 4 años. ¿Y por qué la dejaron si usted es bonita? Así es la vida. Qué bonita, usted no debería haberla dejado ese tipo porque está ciego. A lo mejor, dígale usted. ¿Cómo se llama para mandarle un saludo? Michael, no te sabes lo que te has perdido, mira, tremenda mujerón que ha perdido Michael. Bueno, así es la vida, pero Dios le tiene algo mejor. Es verdad. A veces uno no sabe. A mí mi esposa me dejó, pero me dejó hace tiempo, pero la esposa que tenía, pero después Dios me dio una esposa más bonita, una esposa chévere, que me ama, que me quiere, una esposa que es de acuerdo a mi edad. Y me ama. A veces tiene que pedirle a Dios que le mande un buen hombre. Aquí estoy entonces ya. Ya llegó ese. Ah, ya tiene novia. ¿Y qué tal le va ahorita? Bien. No, vaya, mijito. No, ya tiene. ¿Hace qué tiempo? O sea, es mi enamorado. ¿Hace qué tiempo? Ya, pues atiende a los maridos de una. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué? Tuve mala experiencia, ya no. ¿Por qué tú no le quieres entender a marido? No. ¿Por qué? Porque ya no. Ah, es complicada, ya tiene, no quiero marido. Quiero novio nomás. ¿Ah, no qué? ¿Él es? Ah, no. Él no. Ah, pero es buen hombre. Entonces, ¿por qué tiene tan miedo a sentirlo a marido? Hay que esperar todavía, hay que conocerlo. ¿De una vez? No, después ya... Es difícil, ¿no? Pero ella quiere de una vez, porque el hombre quiere de una vez. ¿Cuántas vueltitas tiene usted? ¿Usted es jovencita? No, 27. Peladita, ¿no? ¿Y el más cuántos años tiene? 28. Ah, está bien. ¿Y qué trabaja el más? No sé cómo explicarle bonito el trabajo de él, pero es encargado de una bodega. Ay, caramba, es chévere. Está bien, pues. Mi amiga, ¿y usted también trabaja o no trabaja? Sí, con mis papás el fin de semana. ¿En qué trabaja? Vendemos comida aquí. ¿A dónde? Aquí en casa. Ah, aquí, ¿y qué tal le va? Muy bien, se vende todo, tiene buen desazón mi mamá. Ah, ya, chévere. Oye, ya va para acá, que sé. ¿Y cómo lo conoció a ese hombre? ¿Cuál de todo? ¿Aquí vino a comer? No, con un amigo en común. ¿Se lo presentó? Ah, ya, chévere. Bueno, mándele un saludo a los seguidores de Tilín Tilín. Envío un saludo a todos los seguidores de mi gran y querido Mario Cabezas Tilín Tilín. Muchas gracias. ¿Cómo es mío que se llama? Jennifer. Dígale a la gente que venga a comer aquí. ¿En qué calle está aquí? Oye, no la bulla. Bueno, las invito a comer en las parrillas de la Azúcar, aquí en Machala, en el barrio de Marta Bucarán. Y aquí no hay ninguna azúcar. No, es mi mamá, la Azúcar. Ah, ahí está la suegra. Sí. ¡Suegra! Suegro ajeno. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es que se llama? Jenny, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Sí, ve esa pelada, lo que perdiste con Michael, ¿no? Perdiste por Gil.